algo cañón, o sea, algo cañón que creo que la escritura en los escritores es complejo, pero también en el mundo del emprendimiento, también en lo que hacemos nosotros, es complejo, que es la autodisciplina, ¿cierto, Aníbalos? Cierto, cierto, Luis García. Vale. Cualquier creativo de este freelance debe poder cumplir con las expectativas de su cliente en términos de calidad y tiempo. En la escritura fantasma ocurre lo mismo, es lo mismo. O sea, para todo lo que hagas, la autodisciplina va a contar mucho, aunque seas un godínez. O sea, vaya, no te tienen que estar ahí tronando el coso, el látigo todo el tiempo para que tú hagas lo que tienes que hacer, chinga. Y bueno, sí, a veces es necesario. Ok, ¿cuentas con la disciplina y resistencia para pegarse a un plazo acordado y cumplir con tus fechas de entrega? ¿Sí cuentas con eso? ¿Y sabes que probablemente tendrás que dejar de ir a reuniones o conectarte en reuniones o ir de viajes o porque tienes que entregar? ¿O porque tú sabes que a la mera hora, cuando ya llega la fecha límite, te echas 3, 4 noches antes y lo terminas? Tú ya sabes, ¿no? O sea, tú ya, o vas a aprender cómo va a ir generando tu escritura, ¿cierto? Tu desarrollo creativo en cuanto a la escritura, ¿cierto? Sí. Entonces, toma en cuenta que algunos proyectos como novelas pueden tardar años en completarse. Años, Fíjate, años. años, Yo dije un par de señores. noches antes. Pero también hay que tener paciencia, ¿eh? Hay que estar considerando los plazos, o sea, años. ¿Por qué? Pues porque la persona que tiene la idea, pues le va surgiendo, ¿no? Y tú así de, ¿a qué horas, manito? ¿A qué horas? Pero por eso es tan interesante la carrera de ghostwriter, porque puedo estar haciendo la biografía de Luis García, pero puedo estar haciendo la novela, de Juan Camaney, y puedo estar haciendo dos escritos al mismo tiempo, y yo de todos modos gano por los dos. Es que esa es la cuestión. Ahí viene una cuestión también que es donde viene la ganancia, que bien lo dice Aníbalos, que es tener una mentalidad empresarial. Esto significa que deberás dedicarle tiempo a construir una red de contactos que te ayude a conseguir tu siguiente proyecto. Corte A, es lo mismo que hemos venido diciendo en Egbe, para cualquier emprendedor. Conocer gente, tener contactos, ir a networking, estar siempre como buscando, conociendo, encontrando, perdiendo, etcétera. ¿Para qué? Para que logres el objetivo de que te conozcas y puedas tener clientes, ¿cierto? Exacto, ya lo hemos dicho, la materia prima de un emprendedor, ¿qué es? ¿Tus playeras? No. ¿Qué es? ¿Las tortas que venden? No. ¿Los chilaquiles que haces? No. Es la relación pública. Pública, así es. Además, también es importante investigar los precios del mercado, como ya lo comentamos, administrar tus tiempos de trabajo y darte a conocer de forma adecuada. Aquí es lo que luego nos pasa, ¿no? A los emprendedores nos hemos encontrado una cantidad de gente que dices, híjole, este está copiando, este es nada más, este no sabe hacer su trabajo, este nada más quiere ver qué chingados hacer, este trae una idea, ni siquiera ha empezado, pero se quiere vender muy bien, este es lo mismo de siempre, etc., etc., ¿no? Pero justamente para esta segunda parte que dices de la mentalidad empresarial, necesitas capacitarte, emprendedor. Claro. Lo lamento mucho, sí puedes ser autodidacta, tú puedes capacitarte por un lado o puedes acercarte a los especialistas en capacitación justamente para fijar precios en el mercado, para administración del tiempo, para cómo hacer llegar, cómo hacerle saber al cliente que existes en el mercado y que tú eres la opción. Entonces necesitas capacitarte de cómo entrar y hacer estas cosas. Uno, tienes que construir redes de contacto y dos, tienes que capacitarte para manejar bien el negocio hasta del ghostwriting. Es parte del proceso, es importante en un principio y también ya cuando vas avanzando, ¿para qué? Para irte fogueando y para irte generando más conocimiento. Exacto. Pero el hacerlo y la experiencia propia de romperte la cara allá afuera y de equivocarte y acertar es también sumamente importante, al igual que la Exacto. capacitación. Porque en base a lo que tú ya estás haciendo, ya la regaste, ok, pero ahora viene una capacitación porque ya sabes qué necesitas aprender específicamente porque la regaste en esto. Corte A, te capacitas, lo aprendes y de repente ya lo vuelves a aplicar y te das cuenta que ya estás mejor, ya saliste mejor. No tuviste el éxito Exactamente. que querías porque ahora te diste cuenta que te faltaba otra cosita, ¿no? Y te Exactamente, vuelves a exactamente. capacitar, ¿no? Exactamente. Esténse pendientes de las redes porque ya estamos organizando el taller de ventas. ¿Cómo vender? ¿Cómo acercar? No te vamos a dar las llaves mágicas ni nada de esta Los madre. cinco No. pasos impor no, no, No. los 10 pasos, ¿no? No, 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 ni Las nos vamos a actitudes ir a. necesarias para vender más, ¿no? La No, venta no. no es una ciencia, ¿no? 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 No, ¿No es una no. ciencia la A ver, venta? bueno, sí, pero por eso hacemos talleres reducidos.
de incapacidad reducida, porque vemos específicamente, yo te puedo dar un taller y decirte las reglas básicas de las ventas, pero por eso hacemos talleres reducidos, para hablar específicamente de cómo tu negocio se vende. Tu caso. Esto, uh-huh, esto lo detectamos como una necesidad cuando Luis García acudió a una incubadora. Y resulta que le dieron también toda la estrategia de venta para cualquier tipo de producto. Perdón, el producto que manejaba Luis era un producto especializado, necesitaba ciertas estrategias de venta. Yo lo que te voy a decir, no se las dieron. Lo que te voy a decir es, de valió madres el producto que yo tenía. Exactamente. No le importó, al que me dio la parte de ventas, no le interesó el producto que tenía. ¿Y sabes qué? Creo que hasta desconocía sobre tu producto. Claro, no le importó y nada más dijo, bueno, yo soy bien chingón y yo doy muchos cursos de ventas y entonces te voy a dar toda la base. Güey, no, no va así. O sea, ya en esas alturas no va así. Ya nos dimos cuenta que no es así. Pero si a ti te funciona emprendedor, o sea, algo generalizado, pues está bien. Lo que nosotros en ECBE estamos ofreciendo justamente son talleres con reducidos de asistentes para que veamos el caso específico de cada uno de ustedes y dar pues no se puede decir consejos, dar las sugerencias necesarias para que puedas enfrentar al mercado desde tu producto o servicio. Mira, muchas reglas generales se van a aplicar. Muchas son sugerencias a nivel dos, pero muchas otras son dudas que tienen, se les resuelve o se trata de resolver, no para que se sientan bien, ya me contestó y entonces no, para que ellos mismos puedan tener más dudas todavía después. Exacto. Y las puedan resolver ellos mismos ya allá afuera, en la parte exacto, real. Exacto, no se trata de que todo el tiempo estés en capacitación con ECBE, se trata de que tengas herramientas, salgas, practiques y vengas con más dudas. Suscríbete al canal y dale click a la campanita.